Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Llegué y enseguida le di el pecho al rey, que me estaba esperando como cosa buena. ¿Verdad? Estaba esperando a mamá como cosa buena. Sí. Mamá me calculó el tiempo. Y nada. Buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? Nosotros estamos... ¿Cómo estamos nosotros? Muy bien. Y espero que todos ustedes... también lo estén. Comencé el video, señores, con unos clics que habían quedado del video anterior, porque no sé en qué momento ese video subió. ¡Oh! ¡Salud, mi vida! Disculpen. No sé en qué momento ese video subió incompleto. Yo lo hice de 22 minutos, que estaba contentísima, porque últimamente ustedes saben que lo que estoy blogueando es menos de lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y resulta que ya cuando ya estaba ya público, veo que tiene 19 minutos. Yo siempre que publico un video me pongo a mirarlo después para hallarme los defectos, qué hice mal, qué puedo mejorar, qué cosa salió, no lo sé, cómo se ve la producción final. Y resulta que cuando veo que eso se cortó así como que estaba en el supermercado y ya, yo dije, no puede ser, no sé qué pasó. Algo de conexión, del internet, digámosle así. Nada, estaba para suceder. Hoy por acá es lunes y aquí estamos preparaditos. Miren a Reycita, mi niño más bonita, que se acaba de tomar su lechita. Y mamá lo cogió para sacarle el vientecito que botó junto a ustedes. Y nos vamos para... Déjame quitarme esto, que aquí lo tenía yo apoyado en mi hombro. Pero bueno, a él las cámaras lo llaman. Nos vamos para un turno de papá. Sí, vamos a un turno a acompañar a papá. Papá va al turno, nosotros damos una vueltecita, cogemos un poquito de aire en la calle, no nos quedamos encerrados en casa, vemos algo diferente. Después papá nos recoge, ¿verdad? Y ya después regresamos a casa. Así que acompáñenos a ver qué cosa nos depara la jornada. Miren a Reycito en modo vacación. Enséñale ahí a los tíos y a los abuelitos cómo tú estás en modo vacación. ¡Miren! En modo vacación. Ay, señores, qué calor tan grande, sofocante. Yo me iba a pasar, miren, me senté acá y me iba a pasar lo que es el polvo de la cara. Y no puedo. Una, por la calor tan grande. Y dos, porque Reycito se restriega en mi cara y en mi cuerpo. Y entonces después lo dejo todo marcado. Confirmen ahí las personas que sean de mi color, que sean negras y que usen maquillaje. Díganme su experiencia cuando tuvieron niños pequeños. Porque de verdad que es una locura. No te puedes maquillar. No sé si con las personas blancas, de la raza blanca, sucede igual. Pero con nosotros parece que lo que el niño está sucio. Porque hacerle esto, Carmelita... Yo lo dejo a él, hacer esto, Carmelita. Él se me queda a mí, que parece que jugó con tierra. Parece que jugó con tierra. Y es que mi mamá es negra. Mi mamá es negra. Por allá atrás está odaisita.com. Ay, odaisita.com. Ella fue quien me bañó al rey. Mientras que yo le preparaba el bolso. Esto es un trabajo de equipo. Mi hermano se está dando un buen baño. Ya yo preparé su bolsito. Metí también el cochecito en el carro para no esperar a la última hora que salga el Manuel. Solamente es que salga el príncipe. Y arranque. Mi amiga, ¿cómo está? Oh, mi guitarra retozona, no hacía más que trabajar. ¿Cómo amanecieron ustedes hoy? Bien, y nosotras... perfectamente bien. Ok. Rey se estaba riendo, voy diciendo, mi abuela es loca, discúlpenla. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.
I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. Sí, está bonito. Azul. Entramos un momentico aquí de ver. Están las ofertas a 60%. Mira, ¿este qué es? Esto es como para mi hermana. You're related, el cuerpo. No, me gusta este verde militar. Pero ahora como estoy yo, la tonga en la tanga. Mira, yo creo que aquí es donde están las sandalias bajitas. Las únicas que he visto. Pero estas son para el chancleteo. Parece un número chiquito. Desde la otra vez estamos buscando unas sandalias bonitas y no encontramos por nuestro número, no porque no estén. Estas me gustan, pero dice 41. ¿Te gustan, mami? Para ti, están lindas. Cuestan 20 euros, 19.99. ¿Quieres probártela? Yo la veo lindísima, pero mi mamá dice que no le gustan. ¿Por qué no te gusta? No sé. ¿Por qué? El color. ¿El color no te gusta? ¿Ese color pega con todo? ¿Beige? Ay, ojalá me... Mi mamá es súper extraña para los diseños y para los colores. Un caso. Ya sabemos que el verano no le gusta. Vamos a ver su reacción después en el invierno. Aquí entramos a Stradivarius y están estos vestidos a $15.99. Mira qué bonito es este, man. El cuerpo de mi hermana reflejado. Ay, mira qué bonito este de mezclilla. Fresquito, ¿eh? Como de señora, ¿eh? Mira, tenemos que ir al negocio de Kiko, que vende lo que es cosméticos y eso, porque no me estoy maquillando, pero al menos las pestañas me las puedo hacer, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Estás en el limbo? Ahora voy a entrar al negocio de VS a ver qué encuentro para mujeres. El otro día entré, pero para las cosas de niños, y no me fijé en la parte de lo que son las sandalias y las ropitas. Vamos a ver qué cosa encuentro por acá. Tenemos muy poca suerte y el tiempo limitado también. Y los pies muy grandes. Si yo le digo a mi mamá, mami, esta sandalita, dice, no, este color. Señores, porque nosotros estamos adoptados como en Cuba, colores negro o blanco, nosotros, mi mami, porque ya yo aquí es que he aprendido a cambiar, pero en Cuba, negro, blanco, neutro, para que te pegue con todo. Y así veas otros colores, no, ¿con qué me lo voy a poner? Y entonces se te queda eso en la mentalidad, que aunque estés en otro país, tengas la posibilidad, al menos los primeros meses, los primeros años, depende de la persona, sigues en lo mismo. Y eso es lo que le pasa a mi mami. Ella la van a ver negro, blanco, neutro, en los zapatos, para que le pegue con todo. Y ahora que puede combinarse, lo puede tener de todos los colores. No, eso todavía ya no lo asimila. Mira, hay unos zapatos, ven acá un momento. Estos son bonitos, pero seguro, 39. Mira estos. Niña, ¿a dónde tú vas? ¿No te viste? A mí esos colores no me gustan. Niña, no te vas. Tienes que pararme. Y darte cuatro respetos a tu mamá. Ay, ¿vieron lo que les dije? Mi madre es un caso. Estos son neutros. Lo que tienen es las tirillas, muchas tirillas, tipo cocaleca. Le voy a preguntar. Están en oferta esto, de 30 euros. Mami, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá anda con Rey. Mira, no se la pierda. ¿Qué viste? ¿Viste alguno que te gustó? No, estaba mirando. Mira, estos te gustan, pero son cocaleca, tipo cocaleca. Eso ahorcado por el cuello. ¿Eso qué? Ahorcado por el cuello. ¿Vieron lo que les dije? Con ella no hay... No hay solución. No, esto te ahoga. ¿Esa cuál? Esta. ¿Vieron qué les dije? Negro clásico. 38. Vamos a ver si está un negro clásico. Un 38. Cuando ve lo que le gusta, no hay su número. 38, 39, 39. Primero hay que mirar
los números y después zapatos. Esa es la técnica. Eso es lo que, esa es la técnica para los pies grandes. Yo voy a comprar lo que es un rizador de pestañas, pero no sé qué efecto comprar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Tú tienes todavía? A ver, carro, ¿dónde está? Ajá, yo no había ni visto a Manuel. Hermano, me llamó porque pasó por la farmacia y yo ni lo había visto. Saqué a Rey de acá porque ya estaba sudando aquí, señora. Yo lo pongo así. Chicos, esto es un time, que llegamos de la... ¡Llegamos! Me puse a grabar, aquí estoy grabando para un videíto que les quiero compartir, que ya ustedes verán, videíto sorpresa. Ustedes saben, videíto de colaboración. Y entonces por acá está mi mami con Rey, que se acaba de despertar. Él llegó cansado de la calle, se acaba de despertar y va para el baño porque Rey está, ustedes saben. Completo. Y yo me di una hojita, una, como dice mi mamá, un lambiado de gat, de vaca, por la cara, para poder hacer esto. Bueno. ¿Cómo anda, Reycito, tirando besos? Dice mi mamá. ¿Cómo anda, Reycito, tirando besos? No vas a poder terminar. Escucha que dice tu abuela. Escucha que dice tu abuela. Yo no podía creer que te... ¿Cómo anda, Reycito, tirando besos? ¡Agua! ¡Agua! Pausa de lactancia, che. Aquí está Rey reclamando lo suyo y entonces no queda de otra. ¿Verdad, mi amor? Nada, Emmanuel fue un momentico a casa de Lori a buscar lo que son unas inyecciones. Ustedes saben que no puedo hablar cuando estoy lactando. Un momentico. Le mandaron otras inyecciones y entonces aquí teníamos jeringuillas desechables de esas, pero son bien pequeñas para lo que él necesita en estos momentos. Y entonces no nos dimos cuenta cuando pasamos por la farmacia, porque hicimos una parada en la farmacia a nuestro regreso. No se puede salir a la calle, no se puede, confirmado está. Llegamos acá, que otra de las paradas fue para comprar mozzarella. Nosotros ya llegamos ya tarde, digamos, para preparar el almuerzo. Y es bien fresca, así que eso fue al momento. Nos comemos una mozzarella con un poquito de lo que es jamoncito. Y ese fue nuestro almuerzo. Mucha agua es lo que se toma. Mucha agua es lo que se consume y lo que estamos necesitando. Y el helado que se va arranca abajo y se enfrena. Sobre todo por Emmanuelito. ¿Tú estás volando? ¿Tú estás volando? La pelota, ¿para quién es, tía? ¿Eh? Manuel. Pelota en español. Oh. Comprado. Han comprado una pelota por Rey. Para Rey. No existe. Para Rey. Para Rey. Para Rey. Una pelota. Y el pantalón. Mira, Dice habla italiano ahora. Mi tía. Amarillo. Amarillo. ¿Y ha visto pantalón chino? No. ¿Por qué no se dice pantalón chino español? No. No. Es chor. O pantalón. Chor corto, pantalón largo. Largo. Uh-huh. Amarillo. No giallo. Amarillo. Ay, Dios mío.
así en el aire. Decirles que ya por acá son las 11:30 de la noche. Yo estoy pasando todos los clips que he grabado para la computadora, pero dudo mucho que se los pueda editar porque me siento sumamente agotada. Voy a aprovechar que Reycito está durmiendo para yo tirarme también. Estoy cansada. Y bueno, ya mi mami cayó Rey, cayó Emanuel y cayó todo el mundo. Con respecto a Emma, les quiero decir que bueno, continúa sintiéndose mal, continúa aquí en la casa certificado. No lo verán muy activo porque de salud no está al 100. Y entonces ustedes saben que cuando uno no se siente bien, no puede transmitir tampoco un estado en el que no está. Y entonces bueno, ya se ha puesto dos en el día de hoy. Ahorita se puso la otra. Y así estamos, esperando que se mejore, que todo esto va a ser rápido. Mañana es una fecha especial para nosotros, ya que se cumple un mes más de tener a nuestro bebé. Y bueno, vamos a ver qué cosa nos depara la jornada. Yo sí les voy a dejar este vlog hasta aquí, no se los voy a alargar más. Los quiero muchísimo, gracias por acompañarme, por acompañarnos y por todo el apoyo que me brinda. Estoy cansada. Nada, hasta aquí el videito por el día de hoy. Los quiero mucho, no, muchísimo, en verdad, y se me cuidan, porque nosotros por acá nos estamos cuidando.